40 minutos. Para leernos tu historia. ¡Atención! David y yo siempre fuimos mejores amigos. Casi hermanos, gemelos incluso. Como si pudiéramos leernos la mente, éramos los amigos más cercanos que podían existir. Un día, llegó a las 3 de la mañana a mi casa, desesperado y empapado de la lluvia. Me dijo lo que yo ya casi sabía. Me quiero matar. No intenté quitarle la idea, había pensado lo mismo. No comentamos las razones, no era necesario. Lo haríamos en 13 días, en la víspera de su cumpleaños. Pasaron los días, desaparecimos. No le dijimos ni a nuestras familias. Visitamos el mundo, saltamos de un puente. ¿Qué importaba si moríamos?
A eso íbamos, al fin y al cabo. Y moriríamos juntos, como mejores amigos, como hermanos, David y yo. Al 13º día volvimos a Lima. El portero nos vio entrar y subir a mi depa, en el 8º piso, y nos paramos juntos en el marco de la ventana. A la cuenta de 3, dije. 1, 2, 3. Mientras sentía como si un ancla me arrastrara hacia abajo, pude leerle la mente, como siempre había podido. Él reía y sacaba una cerveza y una galleta de ajonjolí de mi despensa. Alma Gesto nos va a terminar en su historia. Esperamos resultados de los señores miembros del jurado. Invitamos a Bucéfalo a ponerte aquí a mi lado. Venga para aquí, Alma Gesto. Y Bucéfalo. Atención, señoras y señores. Ay, ay, ay. Ay, ay, ya, ya, ay, ay. Esto está que quema. Atención. Parece que ya tenemos resultados. ¡Atención! En verdad estábamos discutiendo que quién de los luchadores tenía una barra más nutrida para que no golpearan a la salida. Bueno, en verdad ha sido difícil, ha sido, me parece, la pelea más reñida. Lo hemos decidido porque uno de los luchadores olvidó una de los ítems completos. El ganador es Bucéfalo. Bucéfalo y Alma Gesto tendrá que mostrar su rostro. ¡Wow! Pero no te vas con la mano vacía. ¡Ah, venga, venga, gente! ¡Un aplauso para Alma Gesto y Bucéfalo! Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias a nuestros amigos miembros del jurado, a nuestros auspiciadores. Y los esperamos la próxima semana a la misma hora con la gran final de Lucha Libre.